Buenas noches, queridos amigos, en este lunes resacoso, en este 17 de octubre y cuando pasan un poquito de las 10 de la noche, pues comenzamos esta edición de la agenda Yo Amo la Jota, donde cada semana pues damos a conocer todos los pormenores de nuestro mundo folclórico. La verdad es que ha sido una semana llena de actividad, una semana llena de acontecimientos, unos buenos, otros menos buenos. Pero en cualquier caso, pues hemos tenido a nuestros joteros sin parar ni un minuto. Vamos a empezar saludando a esas localidades desde donde nos saludan, desde donde nos hacen llegar pues su seguimiento. Como ha sido concretamente esta semana, pues el barrio de Villamayor, Pinseque una vez más y por supuesto Huesca, tanto capital como casi toda su provincia. Allí nos trasladábamos el pasado jueves, ya que el Día del Pilar, sin ruido y sin previo aviso, nos dejaba Carlos Vidal. Carlos Vidal, que fuera ese personaje seostense entrañable, profesor de baile, bailador, es el único bailador que tiene el premio extraordinario del certamen oficial de Zaragoza, y me refiero de Huesca, concretamente. Él nos dejaba a los 74 años de edad, después de una corta enfermedad. Llevaba ya tiempo delicadillo, pero vamos, yo tuve la ocasión de hablar con él en las fiestas de San Lorenzo y no me pareció que fuera a haber un desenlace tan rápido. Ha sido, pues bueno, recopilador de cantos, recopilador de creador de bailes, creador de la Jota de Huesca, creador de la Jota de Tardienta y otras tantas. Por supuesto, fundador de grupos y de escuelas en muchas localidades de la provincia de Huesca. Y como digo, pues nos dejaba el Día del Pilar sin ruido y casi sin previo aviso. Él ha estado muy poquitos días enfermo. El funeral se celebraba el pasado día 13 en la iglesia de María Auxiliadora del Colegio Salesianos, donde tanto él como su familia han tenido una importantísima vinculación a lo largo de sus vidas. Y bueno, pues era enterrado en el cementerio de Huesca, como digo, sin ruido y casi sin previo aviso. La verdad es que no fue una hora muy buena, pero nos hubiera gustado haber visto allí más personas, tanto de su entorno ostense como de Zaragoza capital. En cualquier caso, descanse en paz nuestro amigo Carlos Vidal. Y lo que sí que queremos poner es una jota que cantaba precisamente en su funeral, pues bueno, uno de sus pupilos, uno de sus alumnos, que además este año obtenía el premio en el certamen oficial del Pilar, el primer premio ordinario, y que es Roberto Ciria. No vamos a poner las imágenes del entierro, puesto que nos parece que no debe ser así, pero sí que vamos a poner esa jota que cantaba Roberto Ciria. Bueno, pues veíamos en esas imágenes, en esas fotografías que han preparado nuestros compañeros, pues personas ostenses ya desaparecidos, Camila Gracia, Pedro Azorín, que seguro que ahí arriba, en donde estén todos juntos, estarán armando una juerga de primera categoría. Descansen en paz, tenemos que seguir adelante, y precisamente además este año, que había sido el certamen oficial del Pilar, pues había sido especialmente generoso con los participantes ostenses, puesto que, aparte de que hubo muchos finalistas ostenses, por supuesto también hubo muchos premios, concretamente el que estábamos nombrando. Roberto Ciria tenía el primer premio de canto en el certamen oficial, premio ordinario,
También Miguel Sánchez, que aunque ahora reside en Zaragoza, pues fue bastante tiempo alumno de Carlos Vidal y obtenía junto con Vanessa Mialdía el premio de baile, el premio ordinario de baile. Y también en canto juvenil masculino, el primer premio lo obtenía otro gran cantador, un chaval muy joven, pero que estamos seguros que va a ser un gran cantador por la madera que él tiene. Venía desde Barbastro y su nombre es José Luis López Membrilla. Vamos a escucharlo. Bueno, pues continuamos después de estos consejos y después de escuchar la voz de José Luis López Membrilla desde Barbastro, y lo vamos a hacer anunciando esos concursos que tenemos ya pues encima. La verdad es que, pues como hemos dicho muchos días, tenemos muchos concursos. Concretamente, el de la ONCE, concurso que organiza la Delegación Territorial de la ONCE, como cada año, que ya es la 18 edición, y que es un concurso de canto alevín infantil y juvenil. La fase clasificatoria tendrá lugar el próximo día 29 de octubre y la gran final el 12 de noviembre. Todavía tenemos plazo de inscripción abierto hasta el día 21 con un teléfono con el 976 de prefijos, el 28 24 77. Eso en cuanto al concurso que organiza cada año la Delegación Territorial de la ONCE. Es un concurso solamente de canto. También el infantil es el concurso que organiza el Campo Los Enlaces. Este es de canto y de baile solamente en categoría infantil. Y bueno, pues se va a celebrar el día 12 de noviembre, todo seguido. Por la mañana la fase clasificatoria y por la tarde esa gran final. El plazo todavía no está abierto, hasta el día 24 no se abrirá. Y hay que ir allí directamente al hipermercado a apuntarnos. El concurso Manuel Candao, el Zagal de Utebo, pues ese también está en preparación. Va a tener lugar en noviembre, los días 13, 20 y 26. El día 13 tendrá lugar los participantes que aspiran a los premios alevín infantil, juvenil y dúos a las 10 de la mañana. Los dúos son para el día 20 junto con los adultos. Y será por la mañana y por la tarde, el día 20, las fases clasificatorias. Y la gran final, el día 26 a las 5 de la tarde, en ese teatro municipal Miguel Fleta. El plazo de inscripción hasta el 4 de noviembre y el teléfono con el que nos podemos dirigir, con el 976 de prefijo, es el 770000. Eso en cuanto al concurso de Utebo. Ayer se celebraba también ya la primera sesión
clasificatoria del concurso de la Codoñera, que ya es la octava edición. La primera sesión clasificatoria tuvo lugar ayer, la segunda será el próximo domingo día 23 y la gran final el día 30. El día 30 pues, es un día pues, muy conflictivo, puesto que hay varios acontecimientos joteros que iremos diciendo un poquito más adelante. También está ya, pues bueno, está ya previsto comenzar este fin de semana la quinta edición del concurso de Pedrola. Un concurso que este año pues, tiene algunas novedades. Sigue siendo un concurso benjamín, juvenil, adulto y dúos hasta 15 años y de 16 en adelante. O sea, en dúos hay dos categorías. Y además es un concurso de grupos de baile infantil, juvenil y adultos. Como digo, este fin de semana van a ser las fases clasificatorias, tanto el sábado como el domingo, y el día 29 va a ser la gran final. Tenemos todavía unos teléfonos, por si queremos pedir cualquier información, que es el 629-025902 y el 629-019442. Y precisamente de Pedrola era la cantadora que obtenía el primer premio en canto juvenil en el certamen oficial del Pilar el pasado día 8 de octubre. Ella es una chica que canta la jota muy bien, que ya lleva mucho tiempo cantando, aunque es una chica muy joven, y es, como digo, de Pedrola, alumna de esa gran profesora que hay allí. Sandra Moñivas es su nombre y vamos a escucharla en unas joticas de estilo. Sandra Moñivas de Pedrola, que obtenía el primer premio del certamen oficial del Pilar en categoría juvenil, canto juvenil. Seguimos con concursos, todavía nos queda alguno que anunciar, como es el 47 ya del Cachirulo, concurso quizás el más clásico, el más veterano de cuantos se celebran en nuestra tierra. Infantil, juvenil y adulto y dúos, las inscripciones hasta el día 21 de octubre. Tenemos varias novedades en cuanto a lo que veníamos anunciando.